he dictado el procesamiento en prisión preventiva de Ricardo Quintero, alias Querida, José Martín Villagarcía, alias Corbacho, Miguel Santoro, alias Manzana, Edgardo Allende, alias Chino o Alex, y Mario Inés Javier Belusi Martínez, alias El Uruguayo. Herrera, alias El Narigón, ¿ya estaría en libertad? He decretado la falta de mérito de Miguel Eliseo Herrera, alias El Narigón. Dispuse la libertad, pienso que ya está en libertad. El hecho que se imputa es homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de más de dos personas, dos hechos, y tentativa de homicidio doblemente calificado y agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de más de dos personas. También le consultamos al juez Quiroga cuál era su parecer respecto del pedido del fiscal Moldes en el sentido de que se tome declaración testimonial al presidente y vicepresidente de Boca, Alegre y Heller, respectivamente. Ahora, evidentemente, ya esclarecido los hechos, avanzado en la investigación, los voy a hacer, los voy a citar como testigos para a fin de que me aclaren cuáles son los procedimientos y las facilidades que han tenido miembros de la Barra Brava para el ingreso al estadio, la facilitación de entradas y, en fin, otros pormenores. Ello no significa que yo considere que tenga una participación ni primaria ni secundaria en esta causa.